Sea como sea, los dos se van. El niño ha escondido el pájaro en su pupitre y todos los niños oyen su canto y todos los niños oyen la música. Hola, ¿qué tal? Yo soy Damián de la editorial Tierra del Sur, somos de Capital Federal y de Córdoba tras la Sierra. Y bueno, vinimos acá al encuentro de la FLIA en Viedma, la FLIA del Sur. Participamos de la Feria del Libro Independiente hace varios años. Es una FLIA itinerante que tiene que ver con la autogestión de cada lugar en donde se hace, de productores independientes del lugar, de editores, distribuidores e imprentas independientes. Hace 10 años que tenemos la cooperativa Tierra del Sur y trabajamos en una imprenta y una editorial. Estos son nuestros títulos que ven acá. Algunos tienen ya muchos años y otros son novedades. Y nada, producimos así de forma horizontal, tomamos las decisiones en conjunto. Los títulos los decidimos en conjunto, hay crónicas, poemarios, textos más filosóficos, autores más conocidos, pero quizás con textos que no están tan en boga en el mercado comercial. Hay autores conocidos como Roberto Ard o Alejandra Pizarnik, Atahualpa Yupanqui. Después hay compendio de textos más políticos, como todo el conflicto de la masacre del Estado israelí hacia el pueblo palestino. También autores conocidos como Walsh, Chomsky, Jean Janet. Después hay toda una parte de pedagogía que tiene la editorial. Paulo Freire, Rancière. Hay textos más clásicos como Los anarquistas expropiadores de Osvaldo Bayer. Después hay literatura, Alrededor de la jaula de Haroldo Conti. En realidad es como que hay una variedad y en esa variedad buscamos que también converjan ideas que tenemos en común con los que participamos en la editorial y los textos que queremos exponer hacia la gente que viene a la feria. Bueno, hoy es la FLIA del Sur, la FLIA en realidad ya es el octavo año que se hace y como vuelvo a repetir, es algo autónomo que surge de cada lugar en donde se hace. Es abierta, empezó como un movimiento que tenía que ver con los libros, pero hoy por hoy tiene que ver con cualquier producción autónoma que haya, ya sea comida, ropa, música, que tiene que ver con... Lo interesante de la FLIA en realidad es que en el lugar en donde se hace te vas a encontrar con productores propios también del lugar. Hay gente que se acerca de otros lugares a darle fuerza al evento y a que se dé. Pero también lo lindo es encontrarte con músicos del lugar, escritores del lugar, gente independiente del lugar y que también tiene ganas de compartir lo que es la FLIA, porque también viene gente de otras partes y ahí está el encuentro y lo rico de la feria, digamos. Y a la vez así nosotros logramos encontrarnos con un montón de compañeros que hacen lo mismo en realidad. Editan y producen libros en un montón de partes del país y ya la FLIA pasó la barrera de los límites del país, digamos. Hay FLIAs en Colombia, Chile, Brasil, han habido FLIAs en Centroamérica. Así que es como un hongo, digamos, ¿no? Que se va reproduciendo por fuerza propia de la gente, más que nada. No la maneja nadie, va sola. Es eso. Y acá estamos. Esta es la feria, digamos. O sea, hasta ahora, la gente que se acerca, piola, buena onda. Por ahí preguntan de qué se trata.
es como difícil también dar a entender que es una vez y no sabes cuándo se va a volver a hacer porque depende de la gente en sí. Pero bien, bien, re bien. La verdad que re bien. Yo estoy conociendo.